Incluso otra, chavos, les voy a mostrar algo muy padre ahorita, que creo que muchos de ustedes tuvieron cuando eran muy jóvenes, en los 90s. Los que íbamos a Sanborns, nos tocaba ver esta, la Toy Fair o la Wizard. Luego vino la Previous, ya más adelante, de los mismos dueños, que, si no me equivoco, ¿verdad? Miren estas portadas Toy Fair. Esta es del año 97. Estas por lo general venían con algo atrás, con un postercito. Mira, por ejemplo, esta tiene un póster y tiene alguna... Pero cuando encargabas algo por email, estaban muy parecidas. A mí me encantan estas revistas, ¿eh? Ahora miren esta. La de Fat Bastard, si no me equivoco, ¿verdad? No, este tiene hielo. Y venían con un accesorio atrás. O sea, siempre venían con algo. Con otra revista extra o con un póster. Igual. Este igual, mira. Venían con sus accesorios atrás, como estas. Ahí está, de Tomb Raider. Venían con su póster atrás igual. Ahorita vamos a ver si quieren una de estas. A ver, ¿cuál prefiero? El caballero sin cabeza. Muy padre. Vamos a ver una de estas para que vean cómo eran antes estas revistas. Todos eran muy conocidas. Muy padres. A mí me encantan estas revistas. Como puedes ver, esta viene con un accesorio. Una pequeña revista de Avengers. Muy padre. Fox Kids. ¿Quién no se acuerda de Fox Kids? Con otra revista. La de Beast Machines. ¿Quién no se acuerda de Beast Machines? Bueno, aquí están estos accesorios muy padrísimos, ¿eh? Vienen mucha información muy interesante sobre los escultores, sobre los que los pintaban, los colores, sobre las... De todo lo que tenga que ver con videojuegos venía. Mira, y aquí venía uno de estos que ordenas, obviamente, mandas dólares y te los envían a tu casa ya cuando vienen. A veces venían ediciones muy especiales aquí, muy padres, ¿eh, chavos? Estas Toy Fair están padrísimas, siempre me gustaron bastante a mí. Yo tengo varias, tengo unas 10, si acaso. Y Wizard tengo otras 10. Pero básicamente así eran las revistas de Toy Fair. Un poco de Gundam. Venían mucha información de los precios, de los costos de las figuras. ¿Qué más venía? Dr. Gadget. Melaway. Mandaba así para la figura. Te costaba como $6 o $5 la figura. Más información acá. Estas revistas están, a mí me encantan. O sea, mira, venían tanta información tan padre en estas revistas que lo que costaban en Sanborns, no me acuerdo exactamente cuánto costaron en Sanborns, pero no eran baratas tampoco en Sanborns, ¿verdad? Y luego la dejaron de publicar y sacaron más, comenzaron a sacar más, supongo que más la Wizard que la Toy Fair. Ya luego la combinaron con Toy Fair y la Wizard, si es que no me equivoco, con la que se llama Previous. Esa ya no la tenemos aquí en México, la Previous. En algunos lugares sí la han de tener. Pueden ver, muy padres, ¿eh? Como me encantan estas revistas, están padrísimas. Déjame les muestro un poco más de las que hay. Qué portadas más padrísimas, ¿eh? Otra del 99, esta es del 99. Mira, esta de McFarlane, está padrísima. El Ninja Spawn, si no me equivoco. Todas vienen con su póster, aquí tienen su póstercito aquí atrás, un póster. Y mercancía extra. Mira, Buffy the Vampire Slayer, también está muy padre. Venían con sus revistitas atrás y con información atrás extra. Mira, esta portada también está padrísima. Y tenía con su póster. Por lo regular, fíjate que el póster siempre era la portada de enfrente. Casi siempre. A veces no, ¿verdad? Pero por lo regular sí venía, era la portada de enfrente, era el póster. Mira esta, Star Wars. Mira, tenemos una de Jason contra Freddy. Está padrísimo igual. Ahí viene el póster de Jason contra Freddy. Wow, qué padre está esta, ¿eh? Me encanta. O sea, el Boba.
Muy padre también Boba. Y existe un póster Boba Fett. Ese es el póster. Un poco de Star Trek. El póster de Star Trek. ¿Quién no se acuerda de esta? Scary Movie. Y la de... creo que se llama Go. Mira esta portada de él. Esta es del 99. De agosto del 99. Viene con un póster. Esta póster me está padre porque viene un póster de Star Wars. Muy padre, como pueden ver. Fantasma. Venía con algo acá atrás. Cuando tengan la oportunidad de comprar esta revista, los consiguen por ahí, por, no sé, por Mercado Libre o por Facebook, Marketplace, por eBay, todas estas. Cómprenlas, chavos, están muy... yo se las recomiendo bastante. Además de que viene información muy, muy interesante, vienen figuras que ni siquiera saben que existieron. Vienen unas figuras que yo ni idea supe que si salieron, porque a veces no... nada más las puedes conseguir en el KB Toys o en el Toys R Us. Bueno, en el famoso gabacho, ¿no? Las podías conseguir más varias de esas figuras. Y obviamente no te enviaban las figuras especiales aquí a México por correo. Ya viene con el póster de X-Men. Esta alien también se ve muy padre. Viene con el póster de Alien. Otra Tomb Raider. By Wizard. Toy Fair by Wizard. Entonces, que quería decir que primero entonces fue la Wizard y luego creo que salió la Toy Fair, o salieron muy a la par. Pero yo la que más logré conseguir fue la Wizard, más que la Toy Fair, en Sanborns, que yo me acuerdo. Esta portada de aquí, ay, aquí está padrísimo. Vine con el póster respectivo de Kiss. Este es el póster. Otra Star Wars. Ay, qué padre, figuras de Witchblade. Ok. Pues esas son todas las que les puedo mostrar por el momento. Si las pueden ver y las pueden conseguir algún día, consíguenlas, valen mucho la pena. Plus Ultra.